agenda incluyó una reunión con el presidente de la República, diputados de la Comisión de Hacienda y otros funcionarios. Llegó a Casa Presidencial para atender a la prensa. El presidente del BID reconoció un mejor desempeño de la economía, aunque la calificó de insuficiente, por lo que recomendó al gobierno trabajar con el sector privado para mejorarla. Que hay que aprovechar un poco para hacer una especie de shock de inversión que le permita al país aprovechar este buen momento. Y aquí salió el tema del gasto público, del que pide un recorte. Tener una manera de hacer más con menos, o sea, mejorar la calidad del gasto. Luis Alberto Romero se refirió a la reforma al sistema de pensiones, asegurando que el BID ya dio sus recomendaciones, que incluye aumentar los años de jubilación. Porque eso permite que la gente siga trabajando a través de los años. Y por otro lado, porque financiar cuando la gente deja de trabajar y está 30 o 25 años de vida, pues es muy costoso. El consenso político es importante, según su experiencia. Quisiera uno ver que se encuentren los acuerdos políticos que faciliten justamente hacer una reforma de mayor ambición. El titular del BID recuerda a los diputados que hay 4 préstamos por 365 millones de dólares para 30 años plazos con tasas bajas, por cierto, entrampados en la Asamblea, y son para proyectos de salud, Ciudad Mujer fase 2, carreteras y emprendedurismo. De la importancia de avanzar en las aprobaciones de un conjunto de créditos que llevan ya casi algunos de ellos 3 años sin aprobar, y eso obviamente redunda en que empezamos a ver flujos negativos. Advirtió al gobierno el escenario de su no ejecución. Que El Salvador tiene que repagar más de lo que el banco le presta, y obviamente no es esa una buena situación toda vez. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.